Un saludo, buenas noches. Esta misma tarde se constituía el Foro Alcazaba de Almería, un órgano que cuenta con representantes de la Junta Ayuntamiento de Almería, CESIC, Universidad, así como varios colectivos vecinales. Sus objetivos, trabajar para el mantenimiento, organización y promoción del monumento más importante de la provincia. Una mesa donde administraciones públicas y parte de la ciudadanía se sientan a debatir sobre el presente y el futuro de este conjunto monumental. Queremos que sea un foro de corresponsabilidad en el que la ciudadanía se sienta partícipe y también pueda aportar con, con críticas constructivas y con propuestas de mejora. Y queremos además que sea un foro con expectativas realistas. Entendemos que debe ser una mesa de trabajo donde eh, podamos contribuir todas las partes a poner en valor aún más si cabe el principal monumento de, de nuestra provincia. Ayuntamiento, Diputación y UAL ya analizan in situ el futuro del Hospital Provincial. El vicepresidente de la Diputación ha coordinado una visita a las instalaciones junto al alcalde de la ciudad y al rector para ver las posibilidades que ofrecen los más de 11.000 metros cuadrados de superficie de este edificio emblemático. La Diputación comenzará las obras de rehabilitación este año con 300.000 euros de inversión y continuarán el año que viene con un presupuesto mucho más holgado de 1,5 millones de euros. ...de este edificio pero... ...la propuesta que está encima de la mesa... ...para poner en valor el Hospital Provincial... ...pues ya lo ha visto el rector con su equipo... ...el alcalde con su equipo... ...y de luego estamos bastante contentos porque... ...hemos visto muchas posibilidades y a partir de este momento... ...se empieza a trabajar para que... ...si puede ser lo, el tiempo menor posible poder... Abrir esto a toda la sociedad almeriense. La puesta en valor de uno de los edificios más emblemáticos y más bonitos con los que cuenta el casco histórico y la ciudad de Almería en general. Y aquí estamos. Estamos no ha pasado ni siquiera una semana. Ya estamos visitando el edificio eh, con los diferentes equipos, tanto de la universidad como del ayuntamiento y en lo que a mí respecta, eh, pues muy esperanzado, muy esperanzado en que al final eh, la colaboración entre las tres administraciones ...de como resultado. Eh, la puesta en valor, como digo, de un edificio que tiene todas las posibilidades del mundo. Y ahora les contamos otros temas del día en titulares. Los agricultores de la capital venden sus excelencias en Spolevante y el sabor casi o vegagañada han recibido el apoyo del ayuntamiento. La encuesta de población activa del primer trimestre de 2016 se traduce en un descenso de la tasa de paro en Almería, al contrario que la tendencia nacional. La capital ofrece una variada programación cultural para este puente del 1 de mayo, opciones teatro flamenco o cine para no moverse de Almería. Y en los deportes en fútbol, el Almería ha ensayado esta mañana con el presumible equipo titular que pasado mañana jugará en Los Pajaritos ante el Numancia en una nueva jornada de liga. Fran Vélez es el elegido por Grosito para sustituir al lesionado Salvaje. Sí, yo creo que es una muy buena oportunidad para, para el equipo para, para consagrarse ahí en, situaci en situación fuera del descenso. ¿no? Yo creo que es una oportunidad muy buena para, para coger un buen colchón y, y yo creo que hay que ir allí a aprovecharla, ¿no? sobre todo que, que el equipo coja más confianza. Ya es una realidad el foro de la cazaba, un órgano donde las administraciones públicas y los ciudadanos tienen que elegir qué modelo de monumento queremos para el presente y el futuro. Arranca una nueva era para la Alcazaba, uno de los conjuntos monumentales árabes más importantes de la península. Se ha constituido un foro que nace con el único objetivo de trabajar en su mantenimiento, organización y promoción, una gran mesa donde junta ayuntamiento, universidad, CSIC y colectivos vecinales deciden sobre el presente y el futuro de este bien de interés cultural. Queremos que sea un foro de corresponsabilidad. ...en el que la ciudadanía se sienta partícipe y también pueda aportar con, con críticas constructivas y con propuestas de mejora... ...y queremos además que sea un foro con expectativas realistas... ...no podemos crear una ilusión o crear de que todo se puede hacer... ...entendemos que debe ser una mesa de trabajo... ...donde eh, podamos contribuir todas las partes... ...a poner en valor aún más si cabe, el principal monumento de, de nuestra provincia... ...es importante que trabajemos en colaboración... A ...administraciones públicas y ciudadanía. Tienen que proponer y debatir sobre actuaciones en este monumento, empezando por la elaboración de un plan especial. Lo que está claro es que el foro debe de ser un órgano de intercambio de iniciativas que se lleven a cabo. Yo creo que la primera petición va a ser que de verdad sirva para algo. Porque tenemos ya, pues no sé, una larga experiencia en procesos participativos que al final pues bueno, no sirven para mucho. Entonces, la principal preocupación es que de verdad este foro, que tantas expectativas está levantando. Sirva para lo que se supone que tiene que servir. Sin duda, a todos nos preocupa el estado de conservación de la Alcazaba, así como la mejora de su actual promoción y su puesta en valor. Y si hoy ha nacido este foro de la Alcazaba, próximamente se va a constituir el Consejo Municipal del Patrimonio. A petición de los amigos de la Alcazaba y apoyado por todos los grupos políticos. Una moción que, que presentamos una iniciativa que tuvimos. Que luego pues, hablamos con todos los grupos políticos, tanto los que tienen representación municipal como los que no, y todos se manifestaron partidarios y favorables a, a esta creación del Consejo. Y luego, efectivamente, el Ayuntamiento, por unanimidad, se aprobó en el Pleno. De forma que también estamos muy contentos y también esperamos que sirva para, para que el patrimonio de verdad se sitúe donde merece, porque además, no lo olvidemos en Almería, tiene esto, eh, problemas muy, muy especiales. La Diputación, el Ayuntamiento y la Universidad de Almería han comenzado a trabajar para la puesta en valor del Hospital Provincial. Así lo ha confirmado el vicepresidente de la Diputación, Javier García, tras la visita que ha coordinado a las instalaciones junto al alcalde Ramón Fernández Pacheco. El rector Carmelo Rodríguez y sus respectivos equipos de trabajo. Los responsables de las tres instituciones han analizado las posibilidades que ofrecen estos 11.000 metros cuadrados durante el recorrido que han realizado por cada uno de los pabellones del que fue el Hospital Provincial y el principal centro de salud del casco histórico. Durante la puesta en común, alcalde y rector recibieron de muy buen grado la propuesta de García de otorgar un mayor protagonismo a la puerta que da al Paseo de San Luis y al Parque Nicolás Salmerón. La Diputación comenzará las obras de rehabilitación este año con 300.000 euros de inversión y continuará el año que viene con un presupuesto de un millón y medio de euros. Pero la propuesta que está encima de la mesa para poner en valor el Hospital Provincial pues ya lo ha visto el rector con su equipo, el alcalde con su equipo. ...y de luego estamos bastante contentos porque hemos visto muchas posibilidades... ...y a partir de este momento se empieza a trabajar para que... ...si puede ser lo, el tiempo menor posible poder... ...abrir esto a toda la sociedad almeriense". "...la puesta en valor de uno de los edificios... ...más emblemáticos y más bonitos... ...con los que cuenta el casco histórico... ...y la ciudad de Almería en general... ...y aquí estamos, estamos no ha pasado ni siquiera una semana... ...ya estamos visitando el edificio... Eh, ...con los diferentes equipos... ...tanto de la Universidad como es del Ayuntamiento... ...y es lo que a mí respecta... Eh, ...pues muy esperanzado, muy esperanzado... ...en que al final, eh, la colaboración... ...entre las tres administraciones... ...de como resultado... Eh, la puesta en valor, como digo, de un edificio que tiene todas las posibilidades del mundo. La Concejalía de Servicios Urbanos está trabajando para mejorar distintas zonas del término municipal a través de las labores de limpieza de solares, desbroce de e incluso de fumigación. En esta jornada han recogido las reivindicaciones de vecinos del boticario. Los vecinos de la zona del boticario, situado en la variada de los llanos de la Cañada, llevan tiempo demandando la limpieza de este solar que se sitúa entre la guardería y el centro de salud, una zona que se encuentra en mal estado debido a que se ha convertido en punto de desechos, lo que ha originado además la presencia de roedores. El concejal de Servicios Urbanos, Juan José Alonso, ha querido conocer de cerca estas demandas vecinales, a pesar de que este solar pertenece a la Junta de Andalucía. De cualquier forma, si la Administración competente no asume esta actuación, el Ayuntamiento está dispuesto a llevarla a cabo para evitar cualquier tipo de problema de salubridad. El solar que hemos estado comprobando en el catastro es propiedad de la Junta de Andalucía. Desde el área de servicios municipales le hemos trasladado, le hemos hecho llegar una carta. A la, ...a la Delegación de la Junta de, 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 de Andalucía... ...pues para que procedan a su, a su limpieza... ...esperamos y deseamos que en un plazo breve de tiempo... ...pues esto pueda ser, una, pueda ser un hecho... Y, ...y no tengan los problemas de, de insectos y de ratas... ...que tienen en la, en la, en la guardería". Cuando hay lluvias, como hay muchísima más hierba... ...florece más, pues entonces claro... ...la altura ha llegado, a, pues, muy considerada... ...incluso ha llegado a entrar pues roedores bastante grandes ya que hemos tenido que poner la reja y demás y la, el origen de la limpieza ha sido para eso para evitar que estamos en un centro de niños muy pequeños y que no haya ninguna plaga que pueda pues, claro que pueda afectar y que sea negativa para ellos además desde el área de servicios urbanos se están llevando a cabo otras actuaciones dentro del distrito bahía de almería como por ejemplo la retirada de un seto que hay junto a la guardería la fumigación de la carretera de sacramento para su posterior desbroce entre otras mejoras en caminos rurales los agricultores del término municipal almeriense también están presentes en la feria Expo Levante. En la segunda jornada de esta muestra, el concejal de Agricultura ha querido apoyar a empresas tan importantes como Biosabor, Casi o Vega Cañada. El Ayuntamiento de la capital también está presente en Expo Levante para mostrar su respaldo y apoyo a los empresarios y agricultores que trabajan en el término municipal. Destacar que este sector mueve aproximadamente el 40% del Producto Interior Bruto de la provincia, con la consecuente generación de puestos de trabajo directos e indirectos. Además, el concejal de Agricultura, Juan José Alonso, destaca el esfuerzo que están haciendo empresas como Biosabor, Vega Cañada o Casi para impulsar los productos ecológicos. Por, para estar con los, con los empresarios, con los agricultores de, de, de Almería Capital, prestándole el, el apoyo que desde el Ayuntamiento de Almería entendemos. ...que debemos, que debemos hacer... ...ayer tuvimos oportunidad de estar con Paco Belmonte... ...de Biosabor, una de las mayores empresas... ...que existen, ecológicas que existen en la ciudad... ...en la ciudad y en la provincia de eh, Almería... ...tuvimos oportunidad también de estar con, con Miguel Vargas de, de, de Casi... ...con Paco López de Vega Cañada... ...y en definitiva con todo y cada uno de los, de los, de los agricultores... ...como digo, que, que todos los años dan riqueza... A la ciudad de Almería. Expo Levante, que este año ha llegado a su decimotercera edición, supone ya todo un referente para este sector en la provincia. También en esta feria se está demostrando que el municipio de Níjar se ha convertido ya en cuna de la agricultura ecológica. El presidente de la Comisión de Urbanismo, Miguel Cazorla, ha comparecido para dar cuenta del futuro centro comercial que va a construir Bogaris tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que solicita una nueva parcelación. Miguel Cazorla ha detallado que este acuerdo es muy beneficioso, tanto para la ciudad, ya que generaría cerca de 1.800 puestos de trabajo, como para la empresa Bogaris, que ya ha invertido en él cerca de 24 millones de euros. El problema se plantea en torno al aprovechamiento del terreno por parte del consistorio, que en su momento, por unanimidad, se acordó que fuese de un 15%, pero de forma posterior, la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía Estimó que en este tipo de proyectos el aprovechamiento tiene que ser de un 10% y únicamente destinado a vivienda de protección oficial. El problema se plantea ahora, ya que la nueva sentencia tiene que dilucidar si al ayuntamiento le corresponde un 10 o un 15% del aprovechamiento y si podía o no vender parte de este terreno a Bogaris. Y ese proyecto de reparcelación nuevo. Pues tiene que contemplar ese 30% de viviendas, del porcentaje total de vivienda en protección oficial de VPO, por supuesto, y lo único es si ese aprovechamiento del ayuntamiento tiene que dedicar el 10% o tiene que dedicar el 15%, la totalidad. Porque si tiene que dedicar el 10%, pues el 10% del total de aprovechamiento que estamos hablando, que son 281.500 unidades de aprovechamiento, 281500 unidades de aprovechamiento, el 10% serían 28150. Como al ayuntamiento le corresponden de su 15%, 42225, tal y como le indicaba hace un momento, quiere decirse es una resta fácil, de 42225 le restamos 28150, que sería el 10%, el ayuntamiento tendría en disposición para poder usar en terciario, y por cierto, y por supuesto venderlo, 14.075, que eso corresponde al 5%. Miguel Cazorla ha apelado a la sensatez de la Junta de Compensación para que de manera inmediata se efectúe el nuevo proyecto de reparcelación y sea aprobado cuanto antes para poder contar con un nuevo proyecto en el plazo de tres meses. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa correspondientes al primer trimestre de 2016. A diferencia de lo ocurrido en todo el país, tanto la tasa de paro como la tasa de actividad han registrado un descenso en la provincia. En valores absolutos, los parados y paradas en Almería son 81.000, registrándose un descenso de 1.600 personas. En concreto, la tasa de paro se sitúa en el 24,39%, descendiendo más de 5 puntos respecto al mismo trimestre del año anterior. En lo referente a la tasa de actividad en nuestra provincia se registra un descenso con respecto al primer trimestre de 2015, alcanzando el 59,42%. De cualquier forma, los sindicatos de clase califican estos datos de estacionales e insisten en la necesidad de apostar por la creación de empleo indefinido. La de siempre, la explicación es que, que el sistema productivo en nuestra provincia por sus propias características pues hace que en, en épocas cuando sube el paro en otro sitio aquí baje y, y, y al contrario por ejemplo en el verano cuando cuando el paro desciende en el resto del estado aquí sube porque el manipulado está, está en el desempleo no son buenas noticias de todas formas pero sigue siendo una encuesta de producción no es, son datos reales del sae y esperemos que la tendencia se mantenga ahora sí aún así nuestros datos no indican eh, que vaya a mantenerse en el tiempo y que son datos to totalmente estacionales. Y por lo tanto hay que seguir trabajando en la línea de conseguir un empleo que sea de calidad. Evidentemente, ha bajado el paro, pero hay que conseguir que esos contratos sean de calidad y con unos sueldos dignos. Por eso ahora estamos en un momento que no tenemos un gobierno, un gobierno en funciones que no pone en activo políticas de empleo tan necesarias para que eh, ese empleo sea de calidad y con buenos sueldos. Precisamente hoy, 28 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Siniestralidad Laboral. Por esta razón, los sindicatos han convocado un minuto de silencio en memoria de todos aquellos trabajadores que han perdido su vida en el Tajo. Además, reivindican una reforma de la ley de siniestralidad ya que consideran que ciertas enfermedades deben de ser reconocidas por las mutuas en los centros de trabajo. Por lo tanto, le pedimos a las mutuas que hagan una valoración justa de todas estas enfermedades para que se puedan trasladar y para que se puedan prevenir, porque lo que es inconcebible es que en el siglo XXI... Sigan muriendo más de 600 personas en nuestro país como consecuencia de no prevenir en el trabajo los riesgos que surjan como consecuencia del de, eh, de trabajo en sí. Y aprovechar el, efectivamente el día 28 de abril, como Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pues para reivindicar, eh, lo decía, que uno de los factores más importantes para evitar problemas de para, para evitar accidentes, son sobre todo las condiciones de trabajo. La precariedad laboral es la primera condición para que se produzcan más accidentes. El 40% de los contratos que se producen en este país son de menos de un mes. El 25% de los contratos que se producen en este país son de menos de siete días. Por lo tanto, un trabajador que está contratado a siete días, ¿qué formación se le va a dar en el puesto de trabajo? ¿Qué formación se le va a dar sobre los riesgos que, que tiene en su puesto de trabajo y cómo va a evitar accidentes? Es imposible. El PSOE en la Diputación ha dado a conocer las distintas mociones que presentará en el pleno de mañana viernes. Entre ellas ha destacado la necesidad de dotar de más efectivos de la hora civil a las comarcas del nacimiento y del Andarax. Los alcaldes de estos municipios aseguran que están viviendo oleadas de robos y que echan en falta un 20% más de agentes en la zona. Critican que hasta el momento las jubilaciones y las comisiones de servicio a duras penas se cubrían y de ahí el importante déficit que se tiene inseguridad ciudadana que se viene produciendo en esta, en estos, en estas comarcas entendemos que, que en fin, por los motivos que, 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 que pudiéramos todos entender, de la situación de crisis que tenemos, pero en, nosotros comparecemos reclamando precisamente más efectivos de seguridad preventiva. Lo hacemos aquí porque esta es la casa de la provincia. Es un tema que no es una competencia directa de la Diputación de Almería, pero entenderemos también que el Pleno de la Diputación apruebe y considere aprobar una moción que presentará el Grupo Socialista precisamente en defensa de la seguridad ciudadana. Y a partir de mañana se celebra la décima semana de los geoparques europeos. Hasta el domingo 8 de mayo se van a desarrollar múltiples actividades dirigidas a todos los públicos, entre las que se encuentran rutas terrestres y marítimas interpretadas, talleres infantiles sobre fósiles, así como otros centrados en la elaboración de malta y cerveza ecológica. Además, se han organizado jornadas sobre el 50 aniversario del cierre de las minas de Rodalquilar, entre otras muchas actividades. Esta es una semana que se celebra en todos los geoparques europeos por estas fechas y que tiene como objetivos esenciales la difusión y conocimiento del patrimonio geológico, natural y cultural a través de actividades de carácter científico, de ocio y disfrute y la puesta en marcha de nuevas estrategias de desarrollo local basadas en los recursos geológicos en aras de su conservación. Si quieren teatro, cine, conciertos o espectáculos de todo tipo, le recomendamos que este puente de Mayo no se marchen de la capital, ya que la diversidad cultural que se ha programado es muy amplia. Almería será un destino muy atractivo para este puente, tanto para lugareños como para visitantes. Y es que a nuestra ya tradicional oferta de sol y playa se le va a añadir la programación cultural que han diseñado para estos tres días desde el Ayuntamiento, en los que incluyen más de ocho actuaciones. Comenzamos con el Museo Doña Paquita, que esta tarde acogía la inauguración de la exposición de Carlos de Paz, y el Teatro Apolo también esta noche acogía la obra de teatro Una Mujer en la Ventana. Los amantes de las Cruces de Mayo tan solo tendrán que acercarse hasta la Plaza Vieja para disfrutar de esta fiesta tan almeriense. Mañana viernes será el turno del cine, donde también en el Apolo podremos ver el documental de Janis, en el que narra la vida de esta estrella de rock. El viernes en el Padilla disfrutaremos del cuarto Festival Flamenco por La Guajira. Las actuaciones del sábado nos las cuenta la propia concejala de Cultura. En este caso empezaríamos a las seis y media de la tarde en el anfiteatro de la Rambla con la escuela de danza paso a paso con quien colaboramos para celebrar el día de la, el día de la danza, que aunque lo celebramos el día 30, oficialmente su celebración es el día 29. Eh, la música también tiene su protagonismo ese día, el sábado, y será a partir de las ocho en el Museo de la Guitarra con el trío Narciso Yepes. A las 9 de la noche actuará Marlango en el auditorio Maestro Padilla y como colofón el lunes 2 de mayo tendremos la obra Los diablillos rojos, una programación que nada tiene que envidiar a otras ciudades como Madrid o Barcelona. A tiro de piedra, la línea... La Diputación ha dado a conocer dos nuevos ejemplares editados por el Instituto, Danolo, el Instituto eh, Almeriense. Se trata de las obras Acelgueros por el Mundo y Huistilón, Las aventuras de Nito, dos obras dedicadas a diferente población. La primera de ellas narra la historia de aquellos trabajadores de Albuluduy que tuvieron que emigrar por falta de medios en esta zona. La segunda es una obra infantil que pretende transmitir valores como la igualdad o el respeto entre los niños. La aventura de, de Wistilon tiene un sentido muy almeriense porque la autora, además de nacer en Almería y desarrollar su actividad en, en nuestra provincia, en, en nuestra ciudad eh, imaginó esta historia en las playas almeriense. En cuanto a, al libro de Acelguero, bueno, pues yo, yo quiero destacar eh, la actuación del Instituto de Estudios Almeriense en los pueblos. La intención es que esta institución... Eh, cada día se acerque más y participe más con todos los pueblos de Almería. Ambas publicaciones editadas por el Instituto de Estudios Almerienses. El thriller político El Renacer del Monstruo se presentó ayer tarde en Almería. La novela visionaria de Sergio Polo vio la luz en la librería Picasso introducida por el periodista... Javier Pajarón, el libro da a conocer un escenario convulso de visionaria anticipación histórica y una trama de conspiración nacional e internacional. Un argumento en gran conexión con la política actual, pues la narración comienza en un España del futuro próximo que sufre la inestabilidad política y la recaída en una gran crisis económica. Editada por el almeriense Círculo Rojo, la novela se ha presentado ya en Valencia, León, Sevilla, Málaga o Madrid. Y ayer el programa de Radio de Onda Cero, guión cofrade, celebró su gala anual en la que reconoce a la Semana Santa de este año, con distintos galardones. Muchas hermandades y gente del mundo cofrade en general se dieron cita en el Teatro Apolo para vivir en primera persona esta cita que nos transporta a la concluida hace ya más de un mes, Semana de Pasión Almeriense. La gala comenzó, como siempre. ...con un vídeo de todas las hermandades... ...de esta pasada Semana Santa... ...recopilado y editado... ...por los compañeros de esta casa... Inter Almería televisión. Este ya los deportes en el fútbol... ...Fran Vélez será el jugador de la Almería... ...que sustituya en la defensa a Salve Hitch ...en el partido del pasado mañana en Soria... ...ante el club deportivo Numancia... ...así se ha visto en el ensayo de esta mañana... En el campo anexo y en el que, por cierto, se han impuesto los suplentes, con otro gol de Uche, que sigue en vena acierto. Por lo tanto, el Almería saltará al campo de los Pajaritos con el mismo equipo y la novedad de Fran Vélez. Aunque Gorosito también ha aprovechado para hacer otra probatura ante la prolongada baja por lesión del argentino Teto Goñi y una hipoteca, eh, hipotética baja de Dubarbier, que arrastra una sobrecarga. En tal supuesto, ha situado a Michel... en el carril izquierdo y a Yago Díaz en el derecho. En condiciones normales Dubarbierto, podrá jugar y Fran Vélez será así la única novedad. Sí, bueno, él ya me ha visto entrenar, sabe que puedo jugar ahí en cualquier sitio y además yo intento darlo todo, ya sea de central, de pivote. Y bueno, claro, luego depende de cómo vaya el partido, puedo jugar más adelantado o más atrasado, eso, eso siempre puede pasar. Sí, yo lo que quiero jugar, no siempre lo he dicho. Y bueno, si el mister decide ponerme, yo lo que quiero jugar y lo haré lo mejor posible. Sí, yo creo que es una muy buena oportunidad para, para el equipo para, para consagrarse ahí en, situaci en situación fuera del descenso. ¿no? Yo creo que es una oportunidad muy buena para, para coger un buen colchón y, y yo creo que hay que ir allí a aprovecharla, ¿no? Sobre todo que, que el equipo coja más confianza. Almería está siendo la sede del Campeonato de España de Voleibol en la categoría juvenil. Desde primera hora de esta mañana se están disputando todos los encuentros con los 24 equipos que hay en tanto en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo como en el pabellón municipal del Toyo. En esta primera jornada ha habido resultados inesperados, como por ejemplo la derrota del Mintonete, el club organizador, que ha perdido 2-3 ante el Melilla, o el Caterwell, que también ha sucumbido por 3-0 ante Cuenca. En cambio, Cajamar Almería ha vencido 3-0 al Don Benito y está a una buena clasificación. En esta primera fase han competido cuatro equipos en seis grupos distintos con el objetivo de clasificarse entre los 12 mejores del campeonato y a partir de ahí jugar cuartos de final. Las semifinales, que están previstas para el sábado, y la gran final, fijada para el domingo, a las 12 del mediodía. Y si las promesas del voleibol español siguen compitiendo en Almería, los vigentes campeones de la Superliga, es decir, la plantilla de Unicaja Almería, viaja mañana a Teruel para seguir disputando el título de Liga. La final está más emocionante que nunca porque no hay un favorito claro. Que Teruel jugará ante su afición e intentará aprovechar su apoyo, pero Unicaja ha sido capaz de ganar en sus últimas visitas y además recuperar a un jugador muy importante por su juego y envergadura como el central, Moisés. Cabe recordar que el playoff está igualado a una victoria y que el campeón será el que sume dos más. Vienen los dos partidos de Droel o bien en el quinto partido de desempate que se podría jugar en Almería el jueves 5 de mayo. La final es siempre complicada porque es una final. Muchas veces gana el equipo mejor, hay veces que gana el otro equipo, porque en la final. Hay muchísimas cosas en una final. è eh, Importante eh, fisicamente uno co come riesce alla finale. Importante tecnicamente, importante alla cabeza. molte volte se viene in una finale che il sabato un'equipo gana 3-0 e il domingo perde 3-0, dice Ma come è? Ha ganato 3-0 e l'equipo è mejor dell'altra. No, cada partito tiene la sua storia. E eh, così, eh, Questo è il playoff. I playoff è... uno que gana e uno que pierde. El nombre playoff. <laughs> Así. En, no hay una regla que muchas veces eh, gana a liga no gana el playoff, hai veces al revés. No hay una regla. Y para cerrar hoy lo hacemos con Marlango. Pues Cover Producciones y el Ayuntamiento de Almería convocan a una nueva edición de Palabra de músico. Esta vez en el auditorio municipal Maestro Padilla como escenario. Los protagonistas de esta edición serán los integrantes del dúo Marlango, grupo que subirá al escenario para descubrirse ante el público, primero con una entrevista cercana e íntima y luego con un concierto acústico. El concierto tendrá lugar el próximo sábado 30 de abril a partir de las 9 de la noche y las entradas como siempre se pueden adquirir en la taquilla municipal el Teatro Apolo y en internet en todaslasentradas.com bueno pues con Barlango nos despedimos pasen buena noche sean felices